gracias a Dios, ¿verdad? Logramos sacar la victoria. Fue un partido de ida y vuelta, un partido bastante intenso. Yo creo que son partidos bonitos, que cualquier equipo lo puede sacar. Los dos equipos salieron a proponer y gracias a Dios pues llevamos nosotros los tres puntos. Sí, es muy difícil, como te digo. Estuvimos viendo ahí cómo salió jugando el equipo de Sebaco y miramos que estaba saliendo en la media cacha un rombo, por eso no estuvieron ganando el primer tercio del partido. Entonces logramos contrarrestar esa situación y gracias a Dios pues logramos reponernos y sacar la victoria. Sí, yo creo que es bastante bueno, ¿verdad? Irnos con tres puntos de visitante y buscar cómo preparar el partido contra el Ferretti y el próximo partido, que yo creo que son los rivales directos para el segundo cupo de la Conca Champions. Y yo creo que en ese sentido tenemos que mantener la actitud y si es posible levantarla más pues, para sacar ese partido, porque cada uno de los jugadores saben y están conscientes de la importancia de ganar esos tres puntos contra el Ferretti para seguir acortando la distancia y poder ir peleando pues, ese famoso segundo cupo para la Conca Champions.